tener un título, para poder trabajar con algo relacionado de la música y cobrar del Estado. ¿En qué consiste la musicología? Bueno, no tengo la más remota idea de lo que consiste. ¿Crees que tiene salidas? No, son muchas, más que de otros tipos de... ¿Se te ocurre alguna? Profesor de música, estudios de... cualquier tratado histórico que se estudie ahí de musicología, música antigua, profundizar en cualquier cosa, pero todo en lo privado. Básicamente porque cuando fui a informarme bien del tema de la carrera, no era lo que yo buscaba. Yo soy músico y creo que no tenía nada que ver con realmente la música, ¿no? Y porque también exigían unos conocimientos que creo que tampoco tenían que ver con la música, con lo cual pues no lo entendí bien de aquí a la carrera. Seguramente un tipo de estudio de la lógica, ¿no? De la lógica de la música, o su estructura interna o algo así, filosofía de la música. ¿En qué creéis que consiste la carrera de musicología? ¿De musicología? Creo que estudiar eso. Estudiar música. ¿Y qué asignaturas creéis que puede tener la carrera? Estudiar los pentagramas. ¿Y salidas? ¿Y? ¿Salidas profesionales? Que tenga la musicología. El profesor de musicología. Oiga, sí, sí. Bueno, a ver, la musicología, ante todo, es una disciplina científica, que como todos saben, surge en el siglo XIX, y que, digamos, estudia fundamentalmente dos aristas. Lo que es la arista histórica, donde están todas las disciplinas historiográficas, y, naturalmente, la arista que tiene que ver con la sistemática. Aquí están, pues, el resto de las disciplinas, todas las disciplinas teóricas, lo que tiene que ver con la cronología, análisis, etcétera, etcétera. Por tanto, abarca realmente todo el estudio de la música como hecho sonoro. Y le interesa no solamente desde el punto de vista de la creación, sino también le interesa desde el punto de vista de la interpretación y, por supuesto, sobre todo y en particular, desde el punto de vista del pensamiento. Bueno, a ver, las salidas profesionales de la musicología son varias. Está, por supuesto, la docencia en cualquiera de los niveles, es decir, lo ideal sería que un musicólogo trabajara tanto en el nivel elemental medio, como por supuesto superior, y por supuesto en todas las instituciones donde la música tenga lugar. Eso por un lado. Por otro lado, lo que es la investigación en su sentido amplio y también los lugares donde esa investigación se aplica. Por ejemplo, los medios masivos, es decir, con lo que tiene que ver con la radio, el cine, la televisión, lo que es la programación en su sentido amplio, en cualquiera de las instituciones donde la música tenga lugar, pero sobre todo en los teatros, salas de conciertos, etc. Y después todo ese elemento que nos permite hablar de la parte crítica de la musicología, que es una parte educativa, en definitiva, pero que tiene que ver con la orientación en general y que educa a un público más amplio.